Voy a invitar a la pastora Vicky. Y hoy en este día, hermanos, estamos muy gozosos porque tenemos la visita de nuestros hermanos y le voy a decir a Vicky que nos diga de dónde viene. Hola, hermanos, Dios les bendiga a todos. Soy la pastora Vicky Flores, pastora de la iglesia de Carruthers, y hoy nos invitamos, ¿verdad?, a venir a tener este servicio de adoración junto con ustedes, porque en Carruthers estamos en inicios de empezar un ministerio hispano o bilingüe, y mis líderes están aquí con el propósito de ver cómo es que se hace el servicio aquí en Semilla. El servicio de Semilla es un ejemplo para todo el Valle Central de cómo hacer ministerio hispano, y nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Hermano Rubén, ¿nos pudiera prestar otro micrófono, por favor? Algo estaba faltando. Solamente queremos recordarles. We just want to remind you que atrás, that back in the back, tenemos un salón especial. We have a special room para los papás. For parents, con niños pequeñitos, with small children, y en ese lugar, and there in that place, está muy confortable. It's very comfortable, y pueden oír perfectamente la predicación. And it's the sound you can hear perfectly in there. Y puede está el baño. Also, we have the bathroom right on the back hall. Ahí, no, dentro del. Oh, actually, we have a bathroom inside that room. Y para cambiar a los bebés. And the changing table. Y ahí los niños chiquitos. And there the small children. Pueden colorear, jugar. Can play and color it. Mientras sus papás están escuchando confortablemente. Bueno, pues en este día vamos a seguir con nuestro. Y también pueden ver a través de, no solamente pueden oír, sino pueden. You can also see through the glass, so you can see in here. Así es de que en este día, hermanos, vamos a ver nuestro cuarto sermón acerca de las finanzas. Today we have our fourth sermon of a series on finances. Y vamos a empezar con unas palabras que tal vez nos suenan un poco extrañas. And we're going to start with a few words that might sound a little bit strange to us. Estas palabras están en hebreo. These are Hebrew words. Y voy a empezar con la primera palabra. The first word. Y la primera palabra es teshuva. The first word is teshuva. Teshuva o teshuva. Y esta palabra, hermanos, si nosotros la traducimos ya sea al inglés o al español, teshuva or teshuva, if we translate it, whether it be to English or to Spanish, realmente no nos va a dar el verdadero significado. Won't actually give us the true meaning of the word que tiene en el hebreo. That it has in the Hebrew. Y teshuva significa arrepentimiento. Teshuva means to repent. Y el concepto que nosotros tenemos de arrepentimiento. But the concept that we have about repentance es que nos lamentamos cuando hacemos algo que no debemos de hacer. Is that we feel sorry about doing something that we shouldn't be doing. Y también quiere, también nosotros decimos, me arrepentí, no lo voy a volver a hacer. And we say something like, I'm sorry and I will not do it again. Pero la palabra teshuva en el contexto del Antiguo Testamento. But the word teshuva in the context of the Old Testament. Y en el contexto del hebreo. And in the context of the Hebrew language. Tiene otro significado más profundo. It has a deeper meaning. Y quiere decir literalmente que cuando nosotros nos arrepentimos. Esa palabra teshuva. A ver, vamos a repetir. Teshuva. We're going to repeat together. Una, dos, tres. Teshuva. Teshuva. ¿Qué quiere decir teshuva? Arrepentimiento. Pero fíjense el significado en hebreo.
Teshuva means to repent, but let's look at the meaning in Hebrew. Quiere decir, Teshuva quiere decir, Teshuva means que el Espíritu de Dios vuelve a nosotros. That the Holy Spirit, the Spirit of God, comes back into us. Y que la esencia con la que nosotros hemos sido creados, and that the essence of which we have been created, es el vivir en comunión con Dios. Is to live in community with God. Ahora, hay otra palabra que quiero compartir con ustedes, y ustedes pueden decir, bueno, ¿vamos a hablar de finanzas o no? ¿O vamos a ver Hebreo? And there's another word that I want to share with you, and you might be asking yourselves, are we talking about finances or are we learning Hebrew? Pero ustedes van a ver hacia dónde vamos a ir caminando. But you'll see where we're trying to get. Y la segunda palabra en Hebreo es tefila. The second word in Hebrew is tefila. Could you repeat after me? ¿Pueden repetir después de mí? Tefila. Tefila. Tefila significa plegaria u oración. Tefila means to pray or to ask. Y en el sentido que nosotros es traducido en nuestro idioma, significa pedir algo que necesitamos. And the way it's translated into our language is for us to ask something that we need. Pero decimos, vamos a orar. We say, for example, let's pray. Y tenemos una lista de peticiones. And we have a list of petitions. Sin embargo, en el Hebreo, but in the Hebrew, y en el Antiguo Testamento, and in the Old Testament, tefila no es simplemente una lista de peticiones. Tefila is not just a list of petitions. Sino es el ver cara a cara a Dios y tener comunión con Él. But it's to see God face to face and to have communion or community with Him. Significa intimidad. It means intimacy. En un grado tremendo. In a very high degree. Bueno, entonces, tenemos la primera, ¿verdad? Teshuva, arrepentimiento, la segunda, tefila. We have the first one, teshuva, to repent, and the second word, tefila. Pero ahora vamos a una palabra que puedo decir que es así como parte del corazón del Antiguo Testamento y de la Torah. En el Antiguo Testamento. So the next word that we have is very much the heart of the Torah in the Old Testament. Y esta palabra va combinada con otra palabra, pero esta palabra específicamente es tzedeka. Y tzedeka significa en nuestro contexto justicia. This word goes together with another word, but it really means justice. En nuestro contexto, justicia significa darle a quien según lo que se merece. The way we understand it, justice means to give to whoever what they deserved. Pero en el Antiguo Testamento, but in the Old Testament, justicia, justice, significa, means, bondad, kindness, significa abundancia, abundance, significa solidaridad, to work together, significa que a nadie le va a faltar el pan para comer, it means that no one will go hungry, significa que no va a haber ningún necesitado entre nosotros, it means that there will be no needy person amongst ourselves, significa que a nadie le va a faltar el vestido, it means that everybody will have something to wear, que nadie le va a faltar un techo, that everyone will have a place to live, que nadie se va a tener que preocupar por darle comida a sus hijos, that no one will be worried about where the next meal for their children will be coming from. Y tzedeka es tan grande en el Antiguo Testamento, and tzedeka is such so big in the Old Testament, que no solamente incluye, por ejemplo, a los judíos en el contexto del Antiguo Testamento, that it didn't just include the Hebrews in the Old Testament, the Jews the Jews in the Old Testament, si
significa que incluye también a los inmigrantes, a los extranjeros. It also includes the immigrant and the foreigner. Y Sedeca significa que nunca debe de haber hambre ni necesidad en la casa de Dios. Sedeca means that there should never be hunger or need in the house of the Lord. Y esta palabra Sedeca, and this word Sedeca, significa que siempre el pueblo de Dios, that the body of Christ will always, va a estar ahí, will be there, para proveer, to provide, para todo aquel que necesita, for anyone who is needy. Nunca va a haber pobreza en la casa de Dios. There will be no poverty in the house of the Lord. De tal manera que desde que se construyó el tabernáculo en el Antiguo Testamento, to such degree that from the very beginning when the tabernacle was built up in the Old Testament, había un lugar, there was a special place, que ahí la gente iba y ponía bienes para que nunca hubiera necesidad. There was a special place where people would place what some stuff they had so that there would be no need amongst the people. Y nosotros vemos en el Antiguo Testamento, and we see in the Old Testament, por ejemplo, Deuteronomio 15:7. For example, Deuteronomy 15:7. Dice, nunca endurecerás tu corazón al que tiene necesidad. Your heart shall never be hardened to that that is needy. También dice en Deuteronomio 15:11, dice, abre tu mano a tu hermano. Also on 15:11 it says, open your hand to your brother. Al pobre. To the poor. Al necesitado. To the needy. Al extranjero. To the foreigner. Y en el pueblo de Dios, and in the body of Christ, the people of Christ, se dice que el que no practica la justicia, el Sedeca, we say that that who does not practice justice or Sedeca, es, no es parte del pueblo de Dios, then that person is not a part of the body of Christ. Y yo quisiera que reflexionáramos un poquito en esta mañana. I would like us all to have a time of reflection. ¿De qué tipo de pueblo de Dios o qué tipo de iglesia somos nosotros? About what type of body of Christ or what type of people are we? Nosotros somos una iglesia que solamente está proveyendo para las necesidades de nosotros que estamos aquí adentro. Are we a church that is only providing to the needs of those who are here inside? O somos una iglesia sierva que cuida de los que están fuera de nuestras cuatro paredes. Or are we a church of servants who take care of those who are outside our four walls? La iglesia siempre debe de reflexionar. The church should always be reflecting. Que nosotros somos la justicia de Dios en este día. That we are the justice of God here today. Y que el Sedeca de Dios, and the Sedeca of God, debe de estar entre nosotros, has to be amongst us. Esa debe de ser nuestra esencia. That should be our essence. Y hay tres formas de dar, hermanos. There are three different ways of giving. Nosotros podemos dar con nuestros bienes materiales. We can give with our material goods, whatever we have. Nosotros podemos darnos a nosotros físicamente. We can give of ourselves physically. Pero también nosotros, Dios nos ha llamado en ese Sedeca para dar, nos ha llamado a dar sabiduría. And God has also called us through that Sedeca to give wisdom. Así es de que nosotros podemos dar a otros con los bienes materiales que nosotros tenemos. So we can help others with our material goods. Podemos darnos a nosotros en servicio a otros. We can give of ourselves in service to others. Y cuando digo que nosotros podemos dar en sabiduría, ahí el Señor nos pide que nosotros enseñemos, aconsejemos, guiemos a otros, y esa es una manera también de dar a los demás. And when I say that we can give in wisdom, God calls us to teach and to talk to people and to guide them, and that's another way that we can give to other people. Hay una ilustración de un salón
de niños que estaban aprendiendo la Torah. There's an illustration of a classroom full of children who were learning the Torah. La Torah, hermanos, son los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. The Torah is the first five books of the Old Testament. Y llegó un niño tarde. And a child walked in late. Y se dio cuenta que no tenía silla para sentarse. And he realized there was no chair for him to sit. Así es de que fue a otro salón. So he went to another room. Y trajo una silla para sentarse. And brought in a chair for him to sit. Y cuando él trajo su silla para sentarse, su maestro, el rabino, lo reprendió duramente. And when he brought in that chair, the rabbi, his teacher, reprehended him very hardly. Y el niño dijo, ¿por qué? And the kid said, but why? Dijo, porque tú no estás mostrando el espíritu de dar, de justicia, del Tzedekah. Because you're not showing the spirit of giving, of justice, the spirit of Tzedekah. Y dijo, ¿por qué? And he said, but why? Dijo, porque tú nada más pensaste en ti y trajiste una silla para ti. Tú debiste, siempre debemos de pensar traer algo más para los demás, y tú debiste de haber traído dos sillas. Because you only brought in one chair. You thought of yourself, but we should always think of others. And you really should have brought in two chairs. Así es de que, fíjense bien. Se dice que en el Antiguo Testamento, Abraham abrió cuatro entradas de lo que es la provisión de Dios. In the Old Testament, it says that Abraham opened up four different doors of the provision of God. Ahora, no lo busquen esto en el Antiguo Testamento. No viene así. No hay ningún texto que diga eso. Please don't go into your Bibles and try to find it. It's not there. It's not. Estoy compartiendo un pensamiento de un rabino judío, ¿verdad? En el Talmud. We're basically sharing a story in the Talmud from an old rabbi. Una interpretación. An interpretation. Pero dice que el pueblo judío, su mentalidad. It said that the Jews, their way of thinking. Dice que Abraham abrió cuatro puertas para dar, y cuatro puertas para que entrara la provisión de Dios. They say that Abraham opened four doors to give and four doors to receive the provision of God. Y la última puerta, la cuarta puerta que Abraham abrió. And the fourth door that Abraham opened. Dice que es el dar cuando no damos lo que nos sobra. It's said to be to give, but not to just give what's the leftovers. No dar lo que ya no nos gusta. Not to give, but not giving the thing that we don't like anymore. O lo que ya no nos queda. Or what doesn't fit as well. Dice que el verdadero dar. It's said that the truth meaning of giving. Es cuando damos, cuando nos duele. It's when we give and it almost hurt us. Es con sacrificio. Sacrificial giving. Y dice que es la puerta que nosotros debemos de abrir. And the story says that this is a door that we should be opening. Que abre. That opens. La provisión milagrosa de Dios a nuestras vidas. The miraculous provision of God into our lives. Y esa provisión milagrosa de Dios en nuestras vidas. And that miraculous provision of God into our lives. No es siempre cosas materiales. It's not always just material stuff. Sino es lo que yo les compartía la semana pasada. But it's what I talked to you about last week. Que es el shalom de Dios. Which is the shalom of God. Y el shalom de Dios es el poder disfrutar lo que tenemos, no importa que sea poco. The shalom of God is to be able to enjoy what we have,
It doesn't matter if it's just a little bit. Una persona con muy poquito puede ser más feliz y vivir el shalom de Dios, tener más gozo que la persona más rica y más billonaria en este mundo. A person that has a little bit can really live the shalom of God and enjoy more of what they have than a person that is a multimillionaire. Y dice la palabra del Señor, and the word of God says, que cuando nosotros practicamos la justicia con la generosidad, that when we practice justice with generosity, nunca nos vamos a empobrecer. We will never be poor. Nadie va a venir delante del Señor. Nobody's going to come in front of the Lord. Y decirle, Señor, and say, God, tengo los bolsillos vacíos. My pockets are empty. Porque tú me pediste dar justicia en generosidad. Because you asked me to give justice and generosity. No, nunca va a pasar. No, that will never happen. El dar con justicia, el dar en sedeca, el dar en misericordia. To give in justice, to give in sedeca, to give in mercy. Simplemente va a poner nuestros pies. It's simply going to put our feet en el camino de la abundancia. In the path of abundance. Y en el camino de la prosperidad. In the path of prosperity. Y el día que nosotros entendamos eso, and the day we finally understand that, nosotros vamos esa cuarta puerta del dar. That fourth door of giving. No nos vamos a andar escondiendo de ella. We will not be running away from that. La door. Vamos a andar buscando. We're going to be looking for that. Porque vamos a decir, quiero dar más. Because we're going to say, I want to give more. Quiero practicar la justicia. I want to practice justice. Porque quiero vivir el shalom de Dios en mi vida. Because I want to live shalom in my life. Y quiero ese shalom. And I want that shalom. Para todos los que yo amo. For everyone that I love. Así es de que hay 8 niveles. Bueno, acuérdense, esto no está escrito en piedra, hermanos. I have another story to share. Remember, this is not written anywhere. Pero fíjense bien. Dice, vamos a ver, estaba viendo esto, dice que una persona compartía que hay 8 niveles en que nosotros podemos dar a otros. A person shared a story that there are 8 different levels that we can give to others. El primer nivel, the first level, que es el más grande de todos, which is the biggest one of all, es, bueno, vamos a empezar al revés. Okay, let's start from the other side. Sí, vamos a empezar desde abajo hacia arriba. We'll start from the bottom to the top. El nivel 8, level number 8, es cuando nosotros damos, is when we give, pero de mala gana, but in a bad mood, con queja, always complaining. ¿Por qué siempre tenemos que cooperar? Why do I always have to share? ¿Por qué siempre me toca traer la carne? Why do I always have to bring the meat? ¿Por qué no me toca traer los frijoles? Why can't I just bring the beans? ¿Por qué no me toca traer el arroz? Why can't I just bring the rice? ¿Por qué no me toca traer las sodas? Why can't I just bring the sodas? O sea, cuando damos, pero damos de mala gana. When we give, but we're always mad about it. Decimos, ya van a pedir. There they go again to ¿y ahora us. Para qué? And this time, what are they asking for? Les ponen el botecito. You see the can. Drop it in the bucket. Drop it in the bucket. Sí, que se suena, ¿verdad? Entonces, el primero, el 8, acuérdese. Vamos a empezar desde abajito. Remember, we're starting from the lowest level. Level 8. Damos, pero damos de mala gana. We give, but it's not from our heart. El 7. Level 7. Es cuando damos de una forma inadecuada, pero damos de buen ánimo y con una sonrisa. Is when our heart is really in it, but we're giving in a way that is the wrong way of giving. Ahora, realmente no sabemos si es buena forma o mala forma. We're not sure if it's the good way or the wrong way. Les voy a dar un... Bueno, ya podemos ver una persona
¿Qué le diré que necesita comida? For example, we see a person and this person needs food. Y yo le llevo muchos libros para colorear y colores. And what I bring to this person is a bunch of books and crayons so that they can color. Él tiene hambre. This person is hungry. No necesita colores. They don't need crayons. No necesita lápices. They don't need markers. Pero yo se los di con todo mi corazón. But I gave them to them with my whole heart. Y en veces así somos los cristianos. And sometimes that's the way we are. Decimos, vamos a dar esto. We say, let's go ahead and give this. Y la gente como que dice, oh, what? And people look around and say, ¿qué? Yo no necesito esto. I don't need this. Pero nosotros cristianos hicimos una campaña porque queremos llevar a la gente lo que nosotros queremos. But we go out there and we work because we want to give out whatever it is that we want to give. Yeah. Pero no lo que la gente necesita. But not really what people need. Uh-huh. Ahora, el nivel número 6. Now, level number 6. Esto es cuando uno da a una persona pobre lo que le pide. This is when we give to a poor person what the person is asking. El 5, number 5, es cuando se le da a una persona en necesidad directamente en la mano, pero sin que nos pidan. It's when we give to a person that is needy, we put it in their hand. But they're not asking for it. Ya ese vamos avanzando. We're starting to grow there. Y el siguiente nivel, el 4, es cuando nosotros bendecimos a otro. And level number 4 is when we bless another person. Pero lo damos sin que la persona sepa que nosotros lo hemos hecho. And we give it without that person knowing that it came from us. El nivel número 2. Level number 2. Es cuando damos a alguien que necesita. When we give to someone that is needy. Y no sabemos quién es esa persona. And we do not know who that person is. Y sin que la persona sepa quién se lo dio. And that person doesn't know either where that help came from. Y esto me recuerda mucho, por ejemplo, aquí al drop it in the bucket. That reminds me to our program, drop it in the bucket. Que se da, no sabemos a quién va a ir. That we put there and we don't know who's going to receive it. Y en veces la persona lo recibe y no sabe ni quién le dio eso. And the person receives it and they don't quite know exactly who gave it. Y el nivel número alto, el nivel mayor. And the highest level, the biggest level. Fíjense cuál es. See which one it is. En el concepto del Antiguo Testamento. This in the context, in the concept of the Old Testament. De hablando de ese concepto que ellos tenían de prosperidad, de bendición. Talking about this concept that they have about blessing and prosperity. Dice que es cuando nosotros le damos a alguien. Is when we give to someone. O a un grupo de personas. Or a group of people. Pero le damos algo financieramente. We give him something financial. Para que él se eduque. So that they can get educated. O para que él pueda poner un negocio. Or to start a new business. O conseguirle un empleo. Or try to find them a job. Para que él no dependa de los demás. So that that person could stop depending on the help of others. Y no esté con su manita ahí pidiendo siempre. And it's not always with their hand out asking for help. Dice que ese es el nivel más grande de dar, hermanos. That is the biggest level of giving. Cuando nosotros no solamente damos, ¿verdad?, algo para ese momento, sino cuando nosotros vamos allá pensando en el futuro de la persona. When we give not just for that moment to cover the need of immediate need, but when we give thinking about the future of the person. ¿Qué regalo más grande puede haber? What better gift can there be? Que alguien diga o que una iglesia diga. That for a church to say.
vamos a proveer una beca para que este chico que no tiene las posibilidades para estudiar vaya a la universidad. We're going to provide a scholarship so that this child who doesn't have the means to go to college can go and be in college. O decir, esta mujer o este hombre, vamos a darle un préstamo, vamos a darle algo financiero para que empiece su negocio, para que ponga su changarrito y ya no dependa de los demás. Or to say, this woman or this man, we're going to give him a loan, we're going to help him out financially so that they can start their own business and so that they can stop depending on other people. Dice que ese es el nivel más grande de dar. That is the highest level of giving. Y antes de terminar, hermanos, hablamos acerca de ese concepto de arrepentimiento, de oración, del sedeca, de la justicia en dar, lo que significa en el Antiguo Testamento, y hablamos de los niveles en que nosotros podemos dar. Ahora, hermanos, vamos nuestra última parte, vamos a entrar en lo que son las bendiciones que Dios nos da a nosotros. We have talked about the sedeca and the justice and what comes with giving. Now we're going to talk about las bendiciones que Dios nos the da blessings nosotros. That God gives us. Y las bendiciones que nosotros debemos de proclamar día a día. And the blessings that we should be calling upon each and every day. La escritura, hermanos, en el Antiguo Testamento. The scripture in the Old Testament. Y en el Antiguo y en el Nuevo. In the Old and the New Testament. Nosotros tenemos lo que se llama el Shema. We have what it's called the Shema. El Shema, hermanos, dice así. The Shema is this. Dice, Shema Israel Adonai. Shema Israel Adonai. Alohenu. Alohenu. Adonai. Adonai. Ehad. Ehad. Eso, hermanos, es el corazón del centro de la Torah. De las escrituras en el Antiguo Testamento. That is the center and the heart of the Torah, the writings of the Old Testament. Y dice, oye Israel, oye Israel, el Señor. Oh, perdón. Oh, I'm sorry. Me emociono. Listen, Israel. Listen, sí. Israel. Dice, oye Israel. Listen, Israel. El Señor tu Dios, the Lord your God, uno es. Is one. Y a él servirás. And you will serve him. Y a él adorarás. And you will adore him. Y lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo también. And we see this in the Old Testament and in the New Testament. Y cuando yo les he compartido en otras ocasiones, cuando dice esa palabra, el escucha, ¿verdad? Shema Israel quiere decir obedecer. And when I have shared with you previously, when it says Shema Israel, that means listen, be obedient. En la palabra en hebreo, escuchar. The word in Hebrew, to listen, quiere decir obedecer. It means really to obey. O sea que si verdaderamente estamos oyendo al Señor, which means that if we're truly listening, al Señor Todopoderoso, if we're truly listening to God, the God Almighty, si estamos siguiendo sus preceptos, if we're following his teachings, vamos a obedecer, then we're going to obey. Entonces, la palabra, yo les decía hace 8 días, I told you last week, que la fuente de la riqueza, that the fountain of prosperity, the source of richness, es como nos dice la escritura, dice que la mano del diligente lo enriquecerá. Just like the scripture says, that the hand of that who works will be rich. Entonces, la fuente de la riqueza, the source of prosperity or richness, es el trabajo, is work. Pero la fuente sobrenatural de la prosperidad, but the supernatural source of prosperity, es el Señor, is God, y es el estudio de sus preceptos, and the study of his teachings. Y cuando digo estudiar, and when I say study,
No significa simplemente conocerlos como conocimiento. I'm not just saying to know them as knowledge, sino aplicarlos. But to apply it. Y Deuteronomio 8:10. Deuteronomy 8:10 dice, says, bendito eres tú, Señor. Blessed are you, O Lord. Dios rey del universo. God king of the universe. Quien saca el pan de la tierra. Who brings out the bread from the earth. Dice Deuteronomio, dice, y comerás. And it says, and you will eat. Y te hartarás. And you will be full. Y bendecirás al Señor tu Dios. And you will bless the Lord your God. Esas son las bendiciones que Dios nos da. Those are the blessings that God shares with us. Dice la también, fíjense bien, dice, quien nutre a todo el mundo con su bondad. It also says, the one that nurtures the whole world with its mercy. Te nutrirá a ti también. Will also nurture you. Y dice que al acostarse y al levantarse. And when you lay down and when you wake up. En Deuteronomio 6:7. In Deuteronomy 6:7. Nuestro primer pensamiento. Our very first thought. Antes de que abramos los ojos. Before even we open our eyes. Dice que los judíos. It says that the Jews. Se tapaban sus ojos con la mano derecha. Will cover their eyes with their right hand. Y luego en la mañana, and then in the morning, antes de abrir los ojos, just before opening their eyes, dicen el Shema. They would say the Shema. Y antes de que vayan a acostarse, and before they lay down, ellos se tapan sus ojos y dicen el Shema otra they vez. They cover their eyes again and again say the Shema. Y con esto ellos reconocen, and with this they recognize, que el que nos da la comida, that the one that gives us our food, que el que da la semilla, the one that gives the seed, que el que da la vida, the one that gives life, que el que da la salud, the one that gives health, que el que da el trabajo, the one that gives us work, es el Señor de Israel, is the God of Israel, el Señor todopoderoso, the God Almighty, del que viene toda bendición, the one where every good blessing del que comes, viene toda prosperidad, the one which all prosperity comes from. Del que viene toda bendición. The one that all blessing comes from. Pero en el Nuevo Testamento. But in the New Testament. Nosotros tenemos cumplida todo el Shema y el Sabbat. But in the New Testament we have the whole Shema and the whole Sabbath. En una persona. In just one person. Y dice que en él estamos completos. And it says that in him we are whole. Y dice que pongamos nuestros ojos en él. And it says for us to put our eyes on him. Y que aunque tengamos nuestros pies cansados. And even if our feet are hurting. Y que estén hinchados. And even if they're swollen. Y que estén llenos de polvo. And even if they're dirty. Pero si nosotros ponemos nuestra vida en nuestros ojos en esa persona. But if we put our eyes in that person. Nunca vamos a perder la esperanza. Never gonna lose hope. Nunca nos vamos a sentir perdidos. We're never gonna feel lost. Nunca nos vamos a sentir desconsolados. We're never gonna be sad. Y nunca nos vamos a sentir pobres. And we're never gonna feel like we're poor. Porque esa persona, because that person, es el cumplimiento del evangelio y de la prosperidad para los seres humanos. He is the accomplishment of the gospel and prosperity for all human beings. Y esa persona es Jesucristo. And that person is Jesus Christ. El Dios y el Señor de la iglesia. The God and the Lord of the church. El pastor de la iglesia. The pastor of the church. El príncipe de los pastores. The prince of el alfa, pastors. El alfa y el omega. The first and the last. El principio y el fin. The first and the last. La resurrección y la vida. The resurrection and life. Y él nos dijo. And he said to us. Hombres de poca fe. Men of little faith. No tengan temor. Do not be afraid. ¿De qué habrán de comer? Of what am I going to eat? ¿O de qué habrán de vestir? Or what am I going to wear? Porque si aún yo cuido a los pajarillos del campo. Because if I take care of even the birds out in the fields. No cuidaré yo de ustedes. Shouldn't I take care of you? Y la escritura nos habla de los cuervos. And the scripture talks to us about the
crows. ¿Y saben qué pasa con los cuervos? And you know what happens with crows? Cuando los cuervos nacen, when crows are born, ellos nacen blancos. They're completely white. Y su mamá dice, ¿qué pasó? And their mom looks at them and says, what happened? Dice, estos no son mis hijos. She says, these are not my children. No se parecen a mí. They don't look like me. Y los echa. And she throws them out. Los abandona. She abandons them. Pero la escritura dice, but the scripture says, que aún el Señor, that even the Lord, tiene misericordia de esas aves. Even the Lord has mercy for the crow, those birds. Y él les provee el alimento. And he provides food. Ahí en su piquito. There where they are, in their mouth. Y el Señor nos dice a nosotros, hermanos. And the Lord says to us, brothers and sisters. No son más ustedes. Aren't you more que los pajarillos than the birds del campo. Of the field. Nunca temamos, hermanos. Let's never be afraid. Porque el maná del cielo, because the food of heaven, the manna from heaven, que es Jesucristo, which is Jesus Christ, el pan de vida, the bread of life, nunca nos faltará. We're never going to miss it. We're always going to have it. Nunca, nunca, hermanos. Y esa es nuestra promesa. Never, never, and that is a promise to us. Vamos a orar, hermanos. Let's go ahead and pray. Voy a pedir al Pastor Marcelo, sí. Vamos a orar, hermanos. Let's pray. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Let's go ahead and stand up. Y les invito a que vengamos al Señor. And I invite you to come to the Lord. Y vamos a poner todo nuestro corazón delante de Él. And let's put our whole heart in front of Him. Poner nuestra familia y poner nuestras finanzas en las manos del Señor. Let's give our family and our finances in the hands of the Lord. Si gusta pasar, el altar está abierto. If you want to come, the altar is open. Para orar. To pray. Padre celestial. Heavenly Father. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus Christ. Tú conoces nuestro corazón. You know our heart. Tú conoces nuestro hogar. You know our house. Te pedimos en el nombre de Jesús. We ask in the name of Jesus Christ. Que tú obres en nuestras vidas. For you to work in our lives. Tú obres con tu gracia. For you to come with your mercy. Y que podamos ser generosos. And for us to be generous. Que podamos darte, Señor, lo mejor de nosotros. That we can give to you the best we have. Queremos ofrecerte nuestro tiempo. We want to give you our time. Queremos ofrecerte nuestro corazón. We're going to give you our heart. Queremos ofrecerte nuestras finanzas. And we're going to give you our finances. Para que tú nos bendigas. So that you can bless them. En el nombre poderoso de Jesús. In the name of Jesus Christ. Gracias, Padre celestial. Thank you, Lord. Amén. Amen. Dios los bendiga, hermanos.